El 19 de junio de 2010, México perdía a uno de los intelectuales más notables y populares del México contemporáneo. Autor de una vasta obra literaria, activista comprometido, una pluma certera en el periodismo, memorioso y divertido, Carlos Monsiváis fue despedido esa noche en el Museo de la Ciudad. De una ciudad que lo cautivó, una ciudad que vivió andando y de la que se apropió para luego contarla y entregar su memoria en textos deslumbrantes. Durante su vida, Carlos Monsiváis cultivó la amistad con grupos selectos de intelectuales, creadores y periodistas que lo acompañaron hasta sus últimos días. Son algunos de ellos los que ahora comparecen para evocar al amigo entrañable. Yo estaba trabajando en el periódico El Financiero, 91 o 92, si no me equivoco. Me invitó el director del periódico, Alejandro Ramos, me dice, ven, vamos a ir a una comida con Monsiváis. Y Monsiváis llegó, pues como era su buena costumbre, una hora tarde, soltó algunas quejas en contra del grupo intelectual mexicano de ese momento. Y él estaba muy intrigado y muy interesado en conocer por qué un periódico de finanzas, en esa época era El Financiero, se había convertido en el periódico más crítico del salinismo. Y había una serie de negociaciones para que él pues empezara a colaborar en El Financiero. La verdad es que en ese momento él no me peló. Yo estaba muy joven, estamos hablando de que tendría yo 22 años. Él estaba ya rondando los 50 años, 52, 54 años. Pero ya después, en el 96, fue cuando tuve una plática larga, extensa con él, y creo que ahí empieza una amistad que fue creciendo con el tiempo. Yo lo empecé a ver porque él andaba con José Emilio Pacheco por las calles del centro. Siempre el suplemento estaba, el suplemento de cultura que dirigía Fernando Benítez, estaba en la calle, obviamente, de Bucareli y Valderas, y entonces él andaba, yo lo veía a él por esas calles, porque también quería él ver, él con José Emilio Pacheco, a ver si alcanzaban a ver a Octavio Paz salir de una casita chiquita, que era la Secretaría de Relaciones Exteriores, y entonces ellos estaban allí, y siempre pescaban a Octavio que los invitaba al Quicos. Había una especie de cosa ahí que se tomaba en unos vasotes así grandes, se tomaba café con leche y unas gringadas muy ricas que te nutrían mucho. Ahora sí fue una cosa muy chistosa porque hubo una convención de historietas en Cocoyoc. Carlos fue ponente y a mí también me tocó hablar y yo dije dos o tres tonterías, ¿no? Y fue muy chistoso porque como que Carlos me buscó, así yo no me lo esperaba. Y luego hasta nos pidió un aventón de regreso desde Cocoyoc y éramos varios colegas caricaturistas que veníamos que íbamos en un cochecito chiquito, ¿no? Con un santón ahí, con Carlos, al que todos admirábamos y le teníamos miedo porque tenía fama de ser terrible y de ser muy irónico y de ser muy sarcástico y todo eso. Carlos iba en el asiento del copiloto y lo que hizo Carlos fue terrible porque lo que hizo es, nos empezó a hacer un examen acerca de qué tanto sabíamos de historieta. Entonces era terrible porque nos empezó a preguntar de todo, ¿no? Hasta que llegamos a un punto, hasta que llegó a un tema en el que nosotros ya no sabíamos y él sí, ¿no? Entonces, ya se estableció él como pues una autoridad en el tema y cuando cerró
esa parte de la discusión diciendo, bueno, miren, no es, sí saben, no están tan desinformados, ¿no? Y acto seguido se puso a hablar de cine, ¿no? Y una de las gentes que iban en el coche, pues era un cineasta, ¿no? No, hombre, Carlos sabía todo, era muy impresionante. Como todos los encuentros con Carlos Monsiváis, fue telefónico. Me habló porque yo había sacado una crónica larga en la revista Nexos sobre la frontera norte, que se llamaba La frontera norte, la línea de tu mano. Y se había armado un pequeño escándalo con ese reportaje o esa crónica. Y los priistas del Congreso local de Baja California, que se habían enojado tanto conmigo que me habían declarado no grato. Y entonces él me habló para decirme que la crónica era muy buena, que le había gustado mucho y que había que decir esas cosas que no se decían en esa época. Y a partir de ahí, pues fue una relación bastante constante, telefónica muy constante. Nos veíamos en un café que ya no existe, que se llamaba Auseba, que tenía la peculiaridad de que estaba enfrente de Plaza del Ángel, que era donde Carlos compraba y se endeudaba para comprar todos estos objetos que después fueron parte de su colección del Museo del Estanquillo. Estaba comprando todas esas cosas de las cuales presumía, y cuando llegaban los vendedores a cobrarle, se escondía en el baño de la Auseba. Y se hablaba de todos los temas habidos y por haber, todos los chismes que había en el mundo de la política, de la literatura, de los pintores, de los cineastas. Mira, mi primer momento con él fue en 1977 o 78. Yo había escrito un artículo, en esa época escribía en El Universal, una columna, hice un artículo sobre las feministas y las lesbianas. Estaba yo comiendo, me acuerdo un día, y viene mi empleada y me dice, y le habla por teléfono un señor Monsiváis. Bueno, a mí, digo, se me cayeron los calzones de la emoción. Consiguió mi teléfono, me habló y me dijo que quería tomarse un café conmigo. Entonces me fui a tomar un café con él. Hablamos mucho de feminismo, hablamos de lesbianismo. Y de ahí para el real, coincidíamos en muchas causas, ¿no? Así como coincidí yo con él en su causa de la homosexualidad y el SIDA, bueno, pues él coincidió en las causas del feminismo muchísimo. Bueno, mi primer encuentro con Carlos fue pues, cuando yo estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se nos ocurrió hacer una revista, digamos, en donde colaboraran, obviamente, pues nosotros, mis compañeros más cercanos, pero también queríamos que colaboraran pues, los escritores o periodistas que admirábamos. Y en ese entonces pues, buscamos, por ejemplo, a Manuel Buendía, a Granados Chapa, a Elena Poniatowska, a García Ponce y a Carlos Monsiváis. Así, digamos, empecé a tener un trato con él y todos nos dieron artículos y yo creo que los más generosos fueron Buendía y Poniatowska, que además de darnos una colaboración, nos dieron un cheque. Pues mi primer acercamiento fue por sus escritos, por sus preocupaciones, y que eran compartidas. Entonces ahí aprendí mucho y luego tuve oportunidad de conocerlo ya de manera directa. Una vez que yo era director de una revista llamada La Guillotina, que teníamos en la universidad, que el proyecto era de crear o promover intelectuales radicales o intelectuales que promueven la reflexión social y política. Y claro, el referente nacional y para mi generación pues era Carlos Monsiváis. Sí. Hicimos una cita para hacerle una entrevista y ahí pues en ese encuentro fue donde pues comenzó una amistad que pues duró más de 25 años. Yo a Carlos lo conocí dentro del movimiento homosexual, pero Carlos nunca vio en mí un personaje que dijeras qué interesante este niño que se llama Braulio Peralta. No, le llamé la atención en términos de diversión, de cotorreo, de ligue, y para mí era todo menos eso, ¿no? Para mí era
el hombre con el que yo estaba enfrente era un hombre extraordinario. Yo no diría que fui amigo de Carlos Monsiváis, yo diría que fui una persona muy cercana con Carlos, porque la gente que me conoce sabe que digo lo que pienso, aunque me equivoque, aunque, en fin. Lo que quiero decir es que Carlos me escuchaba, me atendía. Nací en la Ciudad de México en 1938, en la colonia Guerrero, que en algún tiempo tuvo fama de ser una gran colonia popular, ahora con tantas colonias, y todas pueden llamarse colonia Guerrero, colonia Hidalgo, colonia Morelos, ya no es tan distinguida, pero en su momento era excepcional. Desde muy pequeño vivo en la colonia Portales. Mi relación con la infancia, en el sentido de aventura, de emoción, de riesgo, de descubrimiento, tuvo lugar mucho después, cuando yo ya tenía más de 30 años. En verdad, la infancia que recuerdo es un tanto monótona, de lecturas e idas al cine, de idas al cine y de lecturas. Nada de Tom Sawyer, nada de Huck Finn, nada de expediciones riesgosas que luego resultaban en encuentros en la Cueva del Pirata. Todo lo contrario, la única Cueva del Pirata era la que estaba consignada en los libros. Eso me volvió eso, lo que podría ser una abominación, una excentricidad o un remoto lugar común, que es la condición de niño libresco. Lo cierto es que a partir del momento en que descubrí la lectura hasta el día de hoy, una parte fundamental de mi vida consiste en mi relación con los libros, otra parte consiste en mi relación con el cine, y otra parte es un diálogo, un vínculo con la realidad que se inicia a través de la lectura de periódicos, que me son indispensables. Carlos siempre vivió en la misma casa, en la colonia San Simón, cerca de la Portales, desde niño. De hecho, en su autobiografía que él negaba, publicada en 1966, platica, digamos, la llegada a la colonia Portales como comparándola con el éxodo que sucede en la novela de John Steinbeck de Las viñas de la ira, donde esta familia pobre empaca todas sus cosas en una carreta porque ya la tierra no produce y hay tornados de tierra, de polvo. Él lo compara, su llegada a Portales, con ese episodio de Las viñas de la ira, y desde ahí él ejerció, digamos, una vigilancia estricta sobre todos los aspectos de la Ciudad de México, desde las clases altas, Polanco, Las Lomas, tiene textos sobre eso, hasta los barrios, los salones de baile. Hay que recordar, por ejemplo, que en alguno de sus libros, me parece que es Amor Perdido, él dice que quiere que lo incineren cuando muera y que esparzan sus cenizas en el California Dancing, que era este club de baile que quedaba muy cerca de su casa ahí en Calzada Tlalpan. Y entonces, desde eso hasta los ritos populares, que para, en el caso de Monsiváis, los ritos populares no solamente eran la Pasión de Iztapalapa o el Día de la Virgen, sino también otros fanatismos, como hacia Juan Gabriel, hacia, en algún momento, por supuesto, hacia Gloria Trevi, hacia Luis Miguel, el cantante, etc. Acuérdate, en Apocalipsis, cuando habla de la Ciudad de México, la cantidad de conexiones que hace. Entonces, era, digamos, para mí, a mí me caía la baba estando con él y oyéndolo hablar, ¿no? Y aprendiendo. Y era esta cosa de ser un intelectual público, era un intelectual que le importaba lo que estaba pasando en la cultura y en la política del país, ¿no? Y había cosas que lo enfurecían, había cosas de las que se reía, se pitorreaba de los políticos que decían barbaridades, ¿no?
Si yo me dice que el condón es un instrumento del demonio, uno tiene que hacer esfuerzos primero para averiguar si el demonio usa condón, que ya es una duda teológica que lo elimina en primera instancia. Pero al mismo tiempo era una persona solidaria, ¿no? Si veía a alguien que necesitaba ayuda, o alguien que necesitaba un apoyo, pues él siempre le tendía la mano. Sus preocupaciones eran tan vastas como su solidaridad con la gente, pero también con su visión de Estado. Curiosamente era un personaje de la sociedad civil preocupado porque el Estado mexicano, la sociedad mexicana y el gobierno tuvieran en la cultura un elemento central como preocupación de la formación de los ciudadanos y de las políticas públicas de los gobiernos. Cuando murió todo el barrio de San Simón y La Portales, pusieron letreros en cartulina agradeciendo al maestro, etcétera, en las ventanas. Era un personaje que se fue creando a partir de lo que el público esperaba de él, ¿no? ¿Qué esperaban de Carlos? Bueno, esperaban una síntesis de nuestra situación y una parodia de nuestras tragedias, ¿no? Algo con lo que, como él mismo decía, documentar nuestro optimismo, que en general era una tragedia nacional tras otra, llena de este lenguaje de Monsiváis paródico, irónico, sarcástico que tenía. Carlos Monsiváis fue un hombre comprometido con su tiempo, fiel a sus convicciones. Tomó como suyas diversas causas que, gracias a su vehemencia y a su capacidad de convocatoria, repercutieron en importantes avances para la sociedad. Carlos siempre fue una persona éticamente preocupada por la sociedad, es decir, la capacidad que tuviera la sociedad para responder ante la injusticia, ante la desigualdad, y ante la falta de oportunidades, ¿no?, que abarcaba la mayoría frente a los privilegios de una minoría. Entonces siempre, digamos, se puso al lado de las causas más nobles del país. Carlos decía que la primera gran batalla cultural ganada en México era contra la homofobia. Él decía, en estos momentos, estoy hablando del 2008, es más perjudicial y es más... digamos que mal visto, es peor visto ser homófobo que ser homosexual o lesbiana. Y todavía llevaba más su argumentación, decía, el verdadero motor del movimiento lésbico-gay son los trans, es el movimiento transexual, son los que viven la violencia de manera directa, son los que no tienen voz, son los que se enfrentan no solamente al machismo, sino a la homofobia interiorizada de la comunidad gay. Y creo que eso a él le emocionaba mucho. Yo escribí El Closet de Cristal porque Carlos Monsiváis formó parte del movimiento homosexual mexicano desde los años 60, desde su primer libro en su autobiografía precoz. Él menciona la palabra el asesinato de un homosexual comunista por homosexual, por puto. Carlos Monsiváis siempre se preocupó por el tema de la diversidad sexual. Como siempre se preocupó por la lucha de las feministas en los años 60, desde los Estados Unidos y desde el trabajo que en México hicieron muchísimas feministas de la época de la que estamos hablando, los años 60. Pero Carlos Monsiváis tenía una vida oculta, ¿no? Ahora sí que como su libro Las Herencias Ocultas, Carlos Monsiváis tenía una herencia oculta. Él era homosexual, pero él no estaba lejos de la defensa de los derechos
humanos de la diversidad sexual. Otra batalla cultural que nunca la vio de manera completa, porque a él le toca ver la fractura del movimiento feminista, es justamente este tema de la liberación de la mujer, de la liberación femenina, confrontada con sectores del feminismo demasiado sectarios. Si algo le molestaba mucho a Carlos en todos los movimientos sociales, era el sectarismo. Porque decía que el sectarismo es la máscara de la ignorancia, ¿no? Y quien es sectario y quien es incapaz de dialogar y de argumentar, entonces se escudaba en ese sectarismo. Carlos nos ayudó a pensar muchas cosas. De hecho, los artículos que escribió, ¿no? De repente tenía una capacidad de hacer metáforas y de decir cosas, ¿no? Entonces, en un momento determinado dijo que aunque éramos muy poquitas al principio, habíamos desatado un proceso de contagio social, por ejemplo, ¿no? Tenía frases geniales. Sacamos un libro, Misógino Feminista, que es la recopilación de sus artículos, ¿no? Pero luego fueron cosas muy concretas de la batalla, pues, ¿no? De distintas batallas. Carlos fue un hombre que defendió muchísimo a las feministas, que se consideró a sí mismo feminista, así como era también, todos lo recordamos, un gran defensor de los animales. Y entonces siempre fue una su preocupación esta lucha, digamos, civil, porque él no fue un militante en el sentido clásico de la palabra, sino partidario de las causas de la sociedad que se organiza y que defiende sus derechos, ¿no? Entonces decía que para que pudiera existir un derecho, tenía que haber un ciudadano consciente e informado capaz de ejercerlo. Y escribió un ensayo muy interesante que él era partidario de las causas perdidas, aquellas que políticamente podían ser derrotadas, podían ser reprimidas, podían incluso ser borradas de la memoria inmediata por el poder, por la prensa que que le ayudaba, y pero al mismo tiempo, en el tiempo, esas causas tenían por fin la transformación de la mentalidad o la reivindicación de algunos sectores y terminaban triunfando. Pero decía que también había que seguir apostando por ellas porque los cambios culturales son a largo plazo y teníamos todo el tiempo que estar refrendando sobre ellos. Yo creo que en términos en materia religiosa, mucho se ha avanzado y en ese avance Carlos tuvo que ver. En materia de género, sin duda, Carlos Monsivais también fue un gran impulsor de los derechos de las minorías sexuales y fijó muchas cosas muy interesantes. Había estado también en la huelga de hambre con Benita Galeana a favor de los maestros de Otón Salazar y por la liberación de Demetrio Vallejo y Valentín Campa de los ferrocarrileros que estaban en la cárcel por la huelga. En el 68 estuvo ahí, en el Comité de Artistas. Y después, por supuesto, fue el que le dio forma la solidaridad del terremoto del 85. Sin ese artículo de Monsiváis famoso sobre la sociedad civil, la propia sociedad civil no hubiéramos entendido qué estábamos haciendo, que estábamos tomando el poder frente a un Estado que era nulo. Y después, en el 88, también participó, pero quizás lo más importante de las luchas públicas de Carlos Monsiváis fue todo su apego al movimiento por la igualdad de género. El feminismo, la reivindicación gay, las marchas del orgullo gay. Hoy, frente a la causa de las mujeres, estaría feliz de que las mujeres estuvieran en la calle defendiendo sus derechos, levantando la voz frente a la violencia y a los feminicidios. ¡Nunca más silencio! ¡Nunca más silencio! ¡Nunca más silencio! Otra batalla cultural ganada que él decía se había concretado era la de los indígenas. Por eso él veía con tanta emoción y tanto entusiasmo los primeros años del movimiento zapatista, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Y creo que algo que no se ha reconocido y que se le debe a Monsiváis es que un texto suyo en La Jornada fue lo que paró los primeros 10 días del ataque del ejército a Ocosingo y a San Cristóbal de las Casas en 1994, en enero de 1994. La discusión que ha habido sobre cultura, derechos indígenas, democracia en las zonas indígenas es la más importante que ha habido en la historia de México y se ha dado entre, de 1994 para acá. Ese es un adelanto extraordinario y estás hablando de la minoría más explotada, más olvidada, más arrinconada, más menospreciada por ese brutal racismo que decíamos no poseer y que estaba presente en casi todos los actos. Porque él decía que no podía haber democracia plena ni una sociedad plena con opresión a las minorías, con la negación de la diferencia y con la imposición de un solo modelo social o familiar o de valores o de religión. Ciudad de México, llegamos, aquí estamos. El periodismo fue para Monsiváis un foro a través del cual entabló el diálogo abierto. La crítica, el humor, un medio para formar y fortalecer la opinión pública. Su paso por diversos diarios y revistas, entre estos México en la Cultura, La Jornada y Proceso, dan cuenta de la intensa labor que llevó a cabo a lo largo de su vida. Pues su periodismo es único, su periodismo es pues es una lección de buena escritura y de inteligencia que se va a quedar entre nosotros para siempre, ¿no? Yo creo que ya en muchas escuelas de periodismo y también de literatura pues se enseña pues la buena escritura y el pensamiento de Carlos Monsiváis. No podría yo ser lo que soy como periodista sin muchas de las partes y de los tips y del rigor que Carlos me enseñó y obligaba a quien él veía como un cuadro periodístico. Él era muy riguroso prácticamente en todo. Podía ser muy caótico en la parte personal, en la parte de su apariencia, en la parte incluso de sus compromisos sociales. Llegaba tarde, a veces se le olvidaban las citas. Pero si algo tenía él era un rigor de lecturas, de escritura, de memoria, y lo mismo lo aplicaba en el periodismo. Él a las 8 de la mañana ya había por lo menos leído 7 o 6 periódicos. Se había enterado vía telefónica de los chismes, le había reporteado por lo menos a 10 o 12 personas. Por mi madre, Bohemios era no solamente una ironía en sí mismo, en el nombre, era el brindis del bohemio, que él usó como título para burlarse primero de la cultura cursi o de la cursilería mexicana, pero también la utilizaba para ir haciendo una disección del discurso autoritario, del discurso conservador, sobre todo de la jerarquía eclesiástica y de las derechas mexicanas, y también de las izquierdas mexicanas. Le alteraba mucho la intolerancia de los dos sectores, de los dos polos. Y, por supuesto, es una columna que surgió de un programa de radio, de un programa radiofónico, que fue su primera colaboración periodística en el 67.
y sobre todo en el 68 mexicano, él tenía un programa en Radio UNAM. Bueno, es que Carlos era un intelectual público, ¿no? Era un intelectual y como tal tenía un conocimiento intelectual y teorizaba y usaba, digamos, lo que él leía y aprendía. Cuando él estuvo en Inglaterra y descubre los estudios culturales de Stuart Hall, ¿verdad? Él trae esa perspectiva a México, ¿no? De entender los significados de los rituales y de las cosas cotidianas, qué vínculo tienen con las formaciones políticas, ¿no? Y entonces Carlos empieza a hacer ese tipo de análisis cultural y lo hizo cuando estuvo en el suplemento cultural de la revista Siempre, que se llamaba México la Cultura, y tenía sus columnas en donde echaba relajo y era la doctora ilustración y todo, pero todo el tiempo estaba haciendo análisis de la cultura y era un análisis político, ¿no? Y sí tenía una muy buena formación intelectual, ¿no? Como para poder teorizar sobre ciertas cosas. Monsiváis acuñó la crónica como un espacio donde volcó sus inquietudes sociales, políticas, intelectuales, literarias. Un género que reconfiguró y del que se sirvió para edificar una obra donde da testimonio de la historia del México que le tocó vivir. El propio Octavio Paz dijo, hablando de Carlos Monsiváis, que en México había muchos géneros literarios, los tradicionales. Había novela, cuento, ensayo y el género Carlos Monsiváis. Es un género híbrido donde la crónica va a galope entre el ensayo, el cuento, el relato, etcétera, ¿no? Entonces era un pensador realmente pues fuera de serie, que nos hacía ver cosas desde el punto de vista cultural. Y cuando hablo de cultura, hablo de la intersección de cine, antropología, sociología, alta cultura y cultura popular, por ejemplo, para acercarte a entender una película de Pedro Infante. Cuando Jorge Negrete dice, ¿qué? ¿Somos o no somos? Esas son también... es Hamlet, es el to be or not to be, pero en una dimensión ranchera, lo que lo vuelve todavía más shakespeariano. Él hizo enmarcó, digamos, como estratega cultural, enmarcó la crónica periodística entre los géneros reconocibles, ¿no? Al lado de la poesía, de la novela. Era un escritor que le interesaba la realidad, la verdad. Pero la crónica él la valoró, digamos, cuando hizo su antología A Ustedes Les Consta y apreció, digamos, el género y ese género se empezó a convertir por la mano de Monsiváis en un género que hoy es pues, muy reconocido. Hay premios internacionales, está la Fundación García Márquez. Y entonces, bueno, él apreció esto, lo hizo valioso. Y fue muy importante porque él estaba legitimando culturalmente un género que él dominaba, ¿no? En el terremoto nos unimos mucho porque yo iba muchísimo a las conferencias, a hablar con la gente, y entonces él me decía, pásame lo que te dijeron, el testimonio, porque yo no era capaz de sacar conclusiones políticas o filosóficas, que él sí sacaba de todos los testimonios. Y luego a él le empezaron a interesar muchísimo escuchar a la gente, tanto en lo, ¿te acuerdas de cuando estalló el gas? Eso fue, y tanto como pues todos los terremotos y ese tipo de cosas, ir a la calle, hablar con la gente. Él tiene uno de sus últimos compilaciones que hizo, fue juntar precisamente desde el 68 hasta el matrimonio gay y la manifestación, digamos, estética de Spencer Tunick en el Zócalo, de los desnudos en el Zócalo, juntar todo eso como parte de una idea que él tenía de la sociedad civil, que no eran organizaciones. Ahora confundimos la sociedad civil con las ONGs o las ACs o las YAPs, ¿no? En realidad era un estado de ánimo social con un juicio moral sobre la política. Eso era la sociedad civil de Monsiváis. Yo hablo de una sociedad civil que estaba emergiendo en el 85. El término, desde luego, estaba muy difundido en las ciencias sociales y
tenía toda una larga trayectoria filosófica y politológica, pero lo que sucede con el terremoto de durante esos días del terremoto de 85 es que hay una participación social tan extraordinaria, tan abundante, tan generosa y tan inesperada, que permite hablar de una nueva idea de sociedad civil que por otra parte estaba ya en muchos otros países. Es esta voluntad de actuar y de tomar decisiones al margen del gobierno. No se trata de en contra del gobierno, ni sin la intervención, ni sin la omisión absoluta del gobierno, pero sí con grandes zonas de autonomía. Pero lo que quedó es ese afán de autonomía que no tenía que ver tanto con una realidad de una sociedad independiente del gobierno, lo que sería imposible, pero sí de una sociedad que no estuviese sometida a los autoritarismos. Bueno, pues Carlos Monsiváis hablaba con profundidad de política y había que comprender el término político, el término económico, el término filosófico, la razón por la que lo dijo, hacia quién va dirigida ese mensaje. No es que fueran claves cifradas, es que la lectura en sí misma siempre exige un desciframiento, una manera de desnudar a las palabras y encontrar ese conocimiento, esas ideas que te está aportando un cronista tan extraordinario como Carlos. Digo, si Novo era el gran cronista de la Ciudad de México, ¿pasaron cuántos años para que Carlos Monsiváis se convirtiera en el cronista que hasta el día de hoy nadie ha podido superar y nadie hemos podido ver las crónicas del COVID-19 porque Carlos Monsiváis no está? No, en términos literarios, la crónica de Monsiváis tiene un valor fundamental, que es el uso del lenguaje. Es un lenguaje único, digamos, solo Monsiváis podía escribir así, porque estaba lleno de referencias, estaba lleno de ironía, estaba lleno de parodias, de autoparodias, donde de pronto el propio narrador se metía. Uno de sus libros más libres es Días de Guardar, que son un retrato de los 60s, principios de los 70s en México, por supuesto el movimiento del 68, pero no solo, es decir, está toda la cuestión de la Zona Rosa, José Luis Cuevas, todo el movimiento, cultural de esos años en México, y es una crónica muy libre. El cine, junto con la literatura, decía Carlos Monsiváis, fueron mi educación sentimental. Y agregaba que el cine, como una prolongación de la literatura, le ofreció una manera de ir agregándole a lo que leía la poesía de las imágenes tal cual. Antes era un cinéfilo irredento, capaz de poder ver 3 o 4 películas seguidas, incansable, que reproducía los diálogos de lo mismo de Lo que el viento se llevó, que las emblemáticas películas de Pedro Infante o los clásicos del cine nacional con Dolores del Río y la María Félix, en fin. Estaba conectado con absolutamente todo el país, ¿no? Y no solamente con todo el país, con todo el planeta. Es decir, de repente, le preguntabas de ciencia y sabía, le preguntabas de filosofía y sabía. Yo recuerdo que en una ocasión vino a México Francis Ford Coppola, el cineasta, y Francis Ford Coppola estaba haciendo una película sobre Calígula y llevaba años investigando sobre Calígula. Y esto yo no lo viví, esto me lo contaron, ¿no? Pero se pusieron a platicar sobre Calígula, Francis Ford Coppola y Carlos Monsiváis, y resulta que Carlos
le pasó chisme sobre Calígula que el otro todavía no sabía, ¿no? Y luego vino un experto en Hume y resulta que Carlos podía hablar así al tú por tú con este experto en Hume que venía de Oxford, ¿no? De estas universidades británicas extraordinarias. Y luego vino también un experto en fotografía centroeuropea y resulta que Carlos sabía tanto o más que el experto en fotografía centroeuropea. Era muy impresionante, ¿eh? Y él se fue haciendo un personaje de los lentes de pasta, del suéter lleno de aguacate, del siempre despeinado, siempre haciendo estas pausas para pensar, que era, parecía que le venía como una tos, pero que en realidad eran para pensar. Y luego se sabía bastantes trucos escenográficos. Hay que recordar que él tenía su credencial de la ANDA, porque se había tenido que sindicalizar para actuar en una obra de teatro. Y bueno, por supuesto, había salido en Los Caifanes como Santa Claus borracho mientras le recitaban el Por mi madre bohemio, el brindis del bohemio. Y había salido en este programa de ladrones. Es decir, tenía una parte escénica, digamos, también. Y entonces él mismo, digamos, usaba recursos de los actores. Maestro, estamos muy honrados de que esté con nosotros. Gracias. Maestro, un gusto tenerlo nuevamente por primera vez en nuestro programa. Y fíjate, Salvador, a mí me gustó mucho Llano en Llamas, de autoría del maestro. Creo que es el libro ideal para hacer una telenovela. Y parece que hay problemas, según me dicen, con el número de personajes, ¿no es así? Sí, bueno, son pocos, pero eso se resuelve ahora con la clonación. No creo que sea mayor dificultad. Lo que a mí me parece que puede ser para la telenovela un problema es que yo situé el libro en Manhattan, que es lo que me pareció lo más cercano al mundo rural mexicano. Era como un gusto secreto que se lo fomentaba mucho un fotógrafo, Héctor García, que era quien le conseguía luego vestuarios. Él, por su trabajo, de repente tenía acceso a ciertos vestuarios y le decía a Carlos, tengo una sotana y una cosa que se ponen los curas en la cabeza. Entonces Carlos se quedaba a beber con él, se los ponía, se ponía el atuendo y le sacaba fotos, ¿no? También hay unas fotos maravillosas de Iván Restrepo y de Carlos Monsiváis en el Teatro Blanquita, vestidos así a la manera de Don Juan Tenorio, ¿no? Digamos, era muy divertido estar con él, cantaba súper bien, se sabía mil canciones, unas canciones mexicanas divinas. Yo tengo todavía cassettes. Y tenía una cantidad de talentos que luego no explotó. Por ejemplo, mira, era un extraordinario, bueno, era un gran humorista, tenía mucho chiste, a todo le podía sacar un chiste muy bueno, ¿no? Pero además tenía la capacidad de parodiar literariamente a quien quisieras. Entonces podía de repente se ponía a hablar como Octavio Paz, improvisaba parodias de canciones. Recuerdo que alguien nos estaba contando en una ocasión sobre Arsenio Farel Cubillas, cuando Arsenio Farel Cubillas era secretario del Trabajo y que había reprimido a unos trabajadores, no recuerdo qué sindicato, y Carlos se lanzó inmediatamente, así como de la nada, a cantar una canción que decía: Farelito, que alumbras apenas mi calle desierta, ¿cuántas veces te he visto en la calle aplastar a la izquierda sin negarles ninguna razón, ni un pedazo de argumentación? Y se lanzó toda la canción, era muy chistoso, lo hacía de veras muy bien. Mira, Carlos, lo que te prometí. ¿Qué te parece? Bellísimo, bellísimo. Gracias. ¿Qué les parece, amigos? No es digna del señor candidato. Bocato di Cardinale, flor de la náhuac. Tu éxito, Carlo, es la clave de tu buena suerte, no a la inversa. Siéntese, por favor. Gracias. Bibliófilo y melómano. Carlos Monsiváis fue un coleccionista riguroso y desbordado.
un coleccionista, decía el propio Monsiváis, intenta ser su propia versión de la historia. Intenta, en todos los casos, satisfacer un gusto adquisitivo. Historiar ese gusto adquisitivo e ir viendo cómo sus posibilidades le van permitiendo un paisaje de predilecciones, de obsesiones conseguidas que le dan esos momentos de lo intransferible. De ello da cuenta el acervo que dejó en el Museo del Estanquillo. Me habló por teléfono él mismo, ¿te gustaría ir a ver, a buscar caricaturas viejas a la Laguna? Y le dije, no, pues sí, claro, pues sí. Y entonces, pues yo creo que me invitó básicamente porque no tenía con quién compartir el vicio de del coleccionismo, ¿no? Y entonces yo empecé a ir con él. Primero fuimos a la Lagunilla, después a Plaza del Ángel, y la verdad es que fuimos a la Lagunilla, a Plaza del Ángel, casi que cada sábado durante más de 30 años, 35, no recuerdo cuántos. Sabía ver un montón de cosas. Yo recuerdo también una historia que de repente nos encontramos en un puesto de nada, ¿no? Donde había puras baratijas. Dice, ¿ya viste esa foto? Y veo la foto y digo, bueno, sí, ya la vi. Y a mí no me causaba ningún interés. Y dice, ¿ya viste quién está? Y yo, pues sí, es Batista, ¿no? Es Fulgencio Batista. Sí, pero ¿ya viste quién está atrás de Batista? Pues atrás de Batista resulta que estaban Pedro Infante y María Félix en esa foto, ¿no? Y esa foto te contaba toda la historia del romance entre Pedro Infante y María Félix. Era un tesoro, pues, cultural. Y él tenía esta visión, ¿no? Tenía esta capacidad de ver cosas maravillosas donde de repente uno no veía nada, ¿no? Carlos, ¿le han llamado el hombre ciudad? Yo creo que sí. Carlos recorría la ciudad cotidianamente y hay una zona que tiene que ver con esa ciudad perdida, pero no de las zonas perdidas por la miseria o la precarización, sino por los objetos que han perdido, digamos, su valor porque no son nuevos y tiene que ver con el mercado de lo antiguo, de las cosas viejas. Carlos fue un gran coleccionista de muchos libros antiguos de primeras ediciones. Ahí yo lo veía cada semana en la Plaza del Ángel, donde compraba libros que le interesaban mucho. Muchos de esos libros, muchos de esos objetos que él adquirió, digamos, les dio un valor que la gente que los vendía ni siquiera tenía idea. Entonces Carlos, digamos, los aleccionó, los instruyó para que supieran reconocer grabados, litografías, autores, impresores. De vez en cuando íbamos al Museo del Chopo, cuando el museo afuera de la calle tenía a muchos vendedores jóvenes de discos, de libros también, que digamos que era la zona alternativa, y algunas veces también llegó a ir a la Lagunilla, pero también a los tianguis generales, donde venden de todo, cosas viejas, cosas nuevas, verduras, y también de vez en cuando hay algún vendedor de libros y de cosas raras. Carlos llegó a ir a esos tianguis que están en la salida de Ignacio Zaragoza, pero lo más frecuente era acudir a la Plaza del Ángel. Esta capacidad de coleccionista también tenía que ver con la preocupación de mantener en México las obras, los grabados de la época del siglo XIX o de la época del cardenismo y del taller de la gráfica popular, que no lo compraran los coleccionistas extranjeros, que se quedara en México. Me acuerdo mucho, él peleó porque el único mural que había de Miguel Covarrubias, que estaba en un restaurante del centro, lo comprara el gobierno de la ciudad. Desgraciadamente, el gobierno de la ciudad no tuvo la sensibilidad para comprar este mural, que es único, y que pues terminó en manos o en una galería privada de algún rico estadounidense, en lugar de que fuera parte del patrimonio cultural de nuestra ciudad y nuestro país. Ese tipo de batallas culturales que él daba, anónimas, porque eran, no, aunque era el personaje conocido, no se conocen y no se saben. De esas hay muchísimas. Pero yo tengo la idea de que la insaciabilidad se relaciona directamente con el gusto adquisitivo, y yo me propuse muy absurda y neciamente no pertenecer a la sociedad de consumo, que me parecía deleznable, de mal gusto, todas las tonterías de superioridad instantánea. Y con tal de no pertenecer a la sociedad de consumo, me hice mi propia mini sociedad de consumo que me ha resultado
inmanejable, vivo entre cerros de libros que ya no sé de qué, cuáles son, entre objetos que no logro defender. Nunca lo he presidido. Es decir, siempre, casi siempre he estado como curador invitado al museo. Y te voy a ser franco, yo creo que me empecé haciendo las curadurías de ese museo, perdón por lo que voy a decir, pero un poco por el desorden de Carlos, porque suele ocurrir que la gente que tiene una cabeza hiperordenada es muy desorganizada en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, cuando ya se trató de hacer el museo, el problema que tenía Carlos es que él no sabía ni lo que tenía y no sabía dónde lo tenía. Entonces, cuando se trató de hacer la primera curaduría, pues me invitaron a mí porque pensaron que yo tenía pues una idea, como ya había acompañado a Carlos durante décadas para a comprar cosas, pues yo sí tenía una idea de lo que, de las cosas que Carlos tenía, ¿no? Y así empezó y así empecé a hacer curadurías yo con Carlos. Para mí la muerte es la cesación de la lectura, de las películas, del té, de la conversación telefónica y de la posibilidad de despertarme temprano para leer gozosa y golosamente los periódicos. La muerte es el fin del hedonismo que me permito. Yo creo que se fue convirtiendo en un personaje a partir del público que lo seguía a todos lados. Era impresionante el fervor que despertaba a Monsiváis. Yo nunca he visto en un escritor algo parecido. Te subías a un taxi con él y el taxista le hablaba de cosas que había dicho en la televisión, aunque él luego las negaba. Fue muy reacio hacer cualquier cosa que implicara aprovecharse del poder. Nunca quiso tener un puesto, y yo sé que le ofrecieron ser secretario de Educación, por ejemplo, ¿no? Salinas se lo ofreció. Le ofrecieron muchas cosas y dijo que no, que no, que no. Siguió viviendo muy modestamente en su casa de San Simón. Nunca aprendió a manejar. Y sin ser eso, un político profesional, no he visto a otra persona, incluyendo al actual presidente, que tenga ese olfato político tan desarrollado como Monsiváis, para detectar dónde está la causa, dónde está el conflicto y dónde hay que interactuar e intervenir. Era de veras una cabeza fuera de serie. Yo nunca he conocido a una cabeza tan compleja y nunca he conocido a un tipo tan inteligente como Carlos. Porque Carlos pues era eso, ¿no? Era un hombre que observaba y que miraba, que atendía como tipógrafo casi, ¿no? Como editor, como conceptuador de una forma de vida, de una forma de ser, de entender el mundo. México le debe a Carlos Monsiváis esta preocupación por la formación ética, cultural y política y sobre todo pues hacia un cambio de mentalidad de la sociedad. Siempre le preocupó que tuviéramos una sociedad abierta, una sociedad democrática, una sociedad que tomara en cuenta la cultura internacional como parte del fortalecimiento de la cultura nacional. Se burlaría de muchas cosas, para empezar de Lord Molécula, pero también sería también un hombre muy, muy solidario y comprensible con la situación que se está viviendo. Le alteraría mucho el estado tan lamentable en que ha caído la prensa escrita. Él no dejaría, sin lugar a dudas, de ser una voz crítica. Y bueno, pues eso es lo que hay que recordar siempre. Y yo estoy convencido de que Carlos en este momento nos hubiera ayudado muchísimo a reflexionar acerca del rumbo que debe de tomar el planeta. Y
también estaría pugnando porque, por el cambio de los medios de comunicación. Medios de comunicación que heredamos de otra época, que tienen que adaptarse a la nueva realidad, y esa realidad debe ser también la inclusión de sectores que han estado fuera del ámbito cultural, del ámbito político, del ámbito social y de la opinión. Tiene un legado material en todo lo que ha escrito. Basta nada más ver la cantidad de libros y la variedad de las cosas que ha escrito, ¿no? Ahí hay un legado material. Pero hay un legado inmaterial que tiene que ver con esta actitud ante la vida, una actitud política de congruencia, como dices, Guadalupe, una actitud de que había ciertos principios por los cuales no estaba dispuesto él a transitar, ¿no? ni a dejar de lado, ¿no? Entonces, sí es una super figura, ¿no? Aparte de ser un intelectual público fundamental para la cultura y la política de México, como ser humano, es un ser humano absolutamente admirable y querido. Me puedo perfectamente imaginar, además, a un Monsiváis tuitero, ¿no? Porque si algo se le dio a Carlos, se le daba espontáneamente, eran los aforismos, y bueno, Twitter es precisamente el lugar donde el debate se hace aforístico, ¿no? No necesariamente argumentativo, pero sí aforístico. Carlos Monsiváis andaría probablemente en su sana distancia, pero caminando las calles vacías para escribirnos la crónica que necesitamos, ¿no? Para entender lo que está pasando con México y con el resto del mundo. Uno tiende a pensar que lo terrible vendrá, y cuando te estás moviendo ya en zonas de lo terrible y ves cómo la gente se adapta, se desarrolla, organiza sus anticuerpos, logra dentro de todo buscar la humanización de este desastre urbano, encuentras ahí una señal muy clara de esa junta de la esperanza y la desesperanza que marca la Ciudad de México.